Bien, mire, ¿eh? Aquí, mire, vamos a poner el changarro. Eso es todo, qué bueno, qué bueno. Solo quiero que me guardes luto ahí en tu corazón. Bajita, tíralo, mira. Ah, Miguel, saludos a ti, Miguel. Desde Texas lo trajeron, eran su dueño los gringos, 600 mil apostaron, de los que son para mandarle un saludo a Reyes allá a la familia allá en Durango. Hola, no, pues te quiero mandarles un saludo allá a mis carnalas, mi carnal que está por allá en Durango. Sí, es la correcta. Cada rato preguntan, ¿qué? ¿Ya no sube videos, chavita? Ya no hemos ido a grabar, pero aquí andamos ahora sí y nos volvemos a encontrar, ¿no? Sí, sí, pues. Un saludo allá para toda la raza allá de Ceneguilla, Buenas Durango. Y para toda la raza que le gustan los caballos. Sí. Ya dijo, Rito, gracias. Acá el hermano Chinto, ¿cómo estamos, Chinto? Pues también igual, un saludito allá a toda la familia allá en Durango y ánimo. Oye, ¿tienen familia por acá también en Estados Unidos más o nomás allá en Durango? No, o si hay también aquí regada por acá. Aquí en Estados Unidos también. Estados Unidos. Familia. Ah, qué sí, bueno. Texas, California, ¿dónde? Un saludo allá para la raza de Texas. Ya tenemos a familiares, a los Dosales, a Terrones. Allá un saludo para toda la raza que anda allá de también hay mucha raza también de caballo, de Cineguilla, Miguel Durango. Saludote para allá, pues, esa raza. Ya dijo, sí. Ahí estamos, pues. Así es. Sí. Aguas viejo, porque. Ese, no se agüite. Anda bien nervioso. Mira, güey, la chingó la montura.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué dice? ¿Cómo ya? ¿Preparando el caballo? No, ya está listo. ¿Ya? Eso vale. ¿Es todo, es todo? Ahora somos los dos ahora. ¿Sí va? No, pues ojalá y bien, ojalá que tumben un chingo todos para que salgan ahí en la grabación. No, no, no. Es lo que esperamos. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Y qué tal? Un saludito ahí para la gente. ¿Dónde es, amigo? Saludos a la gente de Zacatecas. Zacatecas, ¿verdad? De Reto, Zacatecas, de Corrales, de Ciudad. Ahí ya dijo. A toda la raza, a todos los camaradas de allá. Que le echen ganas. Perfecto, ya está. Ya está. Pues suerte el día de hoy, que se la pase bien. Gracias, gracias. Vale. Ya andamos al cienón echándole ganas aquí la grabación. Sí, aparte se oscurece hoy temprano, échenle ganas. ¿De verdad? Sí. ¿Creen empezar temprano? A la una, pero no, la gente apenas está llegando ahorita. No, no se puede empezar. No, pues no. Temprano. Sí, era uno temprano, pero no. Hasta pensé que venía tarde, llegó como a las 2:30 hoy. ¿Eh? Y dije, ya llegué tarde, no, apenas llegaba, apenas estaba yo llegando. No había nadie todavía. No, le digo que. Se confía uno que vive cerquitas aquí. Aquí está 45 minutos menos. Y más tarde llegas hoy. Y más tarde llego ya. Ay, que se pone a pasar cosillas. Y... sí, se pasa el tiempo, volá. Confía, no, porque hasta me llegó el taller. Ya cuando afuera ya valió ahí. ¿Fuiste con Gerardo Zamora? Sí, sí fui. ¿Oh, sí? Sí, sí fui. Ah. Un ratito, fue como una hora y media. Ah, oh, sí, un rato nomás. Sí, como quiera. Él te iba a traer un alimento. Ah, ok. Aproveché ir a traer el alimento y a correr un ratito. ¿Qué onda, Lolo? ¿Cómo estamos? ¿Cómo andas? Bien, bien. ¿Qué se... la retaguardia, oye? No, pues sí, descuidado, porque no, desde que Lolo se esconden, ven las cámaras y se quieren esconder de volada. Chingón viene por acá. Ah, ya, hicieron bien, ¿y tú? También bien. Es todo, es todo. ¿Ya listos? Ya estamos listos, nosotros ya estamos ya nomás esperando a la gente que llegue a corear, porque ya era aunque a la una, pero llega a la tarde ya, gente, llega tardecito. Siempre llegamos tarde. Sí. Siempre. Así pasa, ¿eh? Es que el tiempo también se pasa de volada, por más que quieran avanzarle, ¿no? Hace más rápido. Sí. ¿Qué tal te fue en el viaje para México? Bien, todo bien, como siempre, gracias a Dios. Qué bueno. Fui preparándonos al coledero, nomás que haya chanza que me dejen fechas, porque exacto, no dejan. ¿Y ahora sí cuándo pensabas hacerla o qué? ¿O siempre sí el día pues, que hizo? No, viene mi suegra. Pero lo va a hacer pronto lo vamos a hacer. Ya vamos está, a hacerlo en dos partes ahora, para por los climas. Exacto. Pero sí se hace, porque se hace antes de fin de año, se hace. Ya dijiste. Para que no. Ah. Si no se vayan a echar a perder tantas monturas ahí en la casa. Sí, no, hay que hacerlo entonces. Ya como dijimos, hasta coledero de medianoche, ¿no? Pues a ver si se puede, a ver cómo se hace. Porque oscurece temprano, pues, digo yo. Pues yo creo que sí va a ser de medianoche. Que llegue uno. Exacto, ya es que llegaron a las 2. Sí. Entonces, imagínate. Ya está, Lalo. ¿Quieres un tequilita? Más ratito, no, espérate, porque si no es grave. Vente para acá. No, más a ratito, una cabomita más a rato, ahorita andamos bien temprano. ¿Muy temprano? Sí, no.
Te digo que después, el otro día quebré una cámara por andar pisteando y se me olvidó y la dejé allá. No andaba el sonido y se quebró, se cayó y se quebró. Por andar la pisteada se me olvidó y la cámara, y ya cuando me acordé estaba en el suelo, no la veía. No me dejes el estómago porque me estoy
Thank you.
Me mandas la. Vaya, vaya, está bueno, está bueno. Dale. Ya se colea el papo Lalo, con su llano, lo toca la letra, lo veo esto. ¡Censura! Rodríguez, ya se queda.
Thank you.
contigo. Aquí al 100, ¿quién no? ¿Al Cirón? Acordándome del día, la vez pasada que andaba mandando saludos a Italia. Italia, España, todos, 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 a toda la gente. ¡Échale, échale! ¡Con Reyes! ¡Eso no! Aquí hay muchos toros, si se tardan ustedes aquí, acá están acá nomás de voladito y salemos de volada. No pasa nada. Acá está el copa Miguel bien puesto. Ustedes nomás. ¡Toros, señores! ¡Coleadores, arrímense! Porque... Yo no soy como los otros, yo sí trabajo. Ah, no viene por la cerveza. Vito Guerrero ya se coleada al combo Lalo. ¡Vale, compadre, venamos! ¡Vamos! Reyes Fernández ya se coleada a Javier Reyes.
que se haga de volada. ¡Pitadores no sirve! ¡Nada! ¡José Hernández! Coleada al compa Benito del Ponina, que trae el caballo El Ponina. Un caballo colorado y aparente así como el dueño. Color de llanta. Jesús Esparza. Escuchas a Quiñones, cuando escuches a Emilio, a los Quiñones, a Jacobo. Hey, aquí cerveza, no sé. No se oye, dice. Hey, sube la bocina ahí de mi. Toño, Toño, sube aquí el micrófono que no se oye en esa raza. Sube a este, aquí no se oye. Oh,
fuerza. Si México tuviera listo, sí lo hacíamos allá. ¿Cuánta gente no se vino para acá y tiene que tener para aquí? Ahí está, bien. ¿Cuánta gente tiene que tener aquí a su papá? ¡Ya! 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 Oh!
la rifa del sombrero aquí para el señor Adrián. Roto, por favor, hace desviarse, Fernando. Solo 7 números para la rifa del sombrero. Rodrigo Rodríguez. Roto, Rodrigo. Gracias, colegas. Ay, qué bonito se siente poder cantar a mi pueblo. Con sentimiento. Yo me abrazé en la de saludos allá, Miguel. ¿Cómo estamos? La llevo a recibir caballo. Le echen ganas a los mineros y pasan categoría. Ya dijo. Acá, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal, Brian, de los churritos o qué? Están sabrosos, un poco de polvo para todo dar. Y luego por acá, ¿cómo estamos? Pues mire, aquí bien, no puedo dar. Ya andamos concentrados. Ah, está bien, por primera vez que te va medio tomado, ¿eh? Ya acá con. Pero, y también sí me dijo el. Mire, nomás ponen peleando por. Tengo muy gordo. Mire, por si para acá. Mire. Usted que es el patrocinador. Adrián. ¿Qué pasó, chavita? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Ya listo para hablar el martes del Colero? El martes, acuérdense que tenemos el en vivo que se llama Calzón Quitado, la correcta, con Chava y su servidor. Así que. Vamos a hablar todos los temas a calzón quitado, nos vale madre que se encabronen si nos criticamos. Así que, o jalan o se pandean, cabrón. Ay, eso. La neta, esa es la finalidad del programa. No, sí, pero bien, hablar las cosas como son. Aquí hay un camarada que, un arrendador perrón, cabellos bien hechos, bien trabajados, no golpeados y buena rienda.
Si nos quieren coleadores, coleadores. De bailar, de bailar, ¿verdad, compadre? Ah, bien, de lo que haga. Ahí tenemos un poquito de escuela de todo ahí. Acá con los compas. Fíjate que Chavita, voltea para acá. Primeramente yo este año se vine a orar y... A mí, perdón. El año que entra, primeramente yo se vine a orar y... Ahí estamos al pasito, pero sí, o sea, hacemos caballos de una charra, de baile, estamos a sus órdenes. No voy a agarrar mucha caballada por lo mismo de que la arena todavía no está terminada, pero una vez que se termine la arena, pienso que me voy a dedicar nomás a eso. A agarrar caballos, a arrendar y escuela de caballos más que nada. Ya dijo, y ya agárrense, ¿verdad, compadre? Y agárrense, bueno, porque bien, lo bueno. El alimento ya subió. Ya está. Bueno, voltearle para acá. Y otra de las cosas, voltee, pues sígale usted pariendo, porque le tengo una crítica a ver, oiga, dísela aquí en el frente. El martes que hablemos de eso, vamos a hablar de las gentes que arriendan caballos, de los precios que cobran y también cómo trabajan. Porque hay gente que te dicen, te trabajo el caballo por mes, te va a cobrar 500 bolas. Y bueno, déjalo para el martes. No, 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 espérate. Y nomás te lo trabajan dos... ¿Cuánto dijo? ¿500? 500 María bolas. María Purísima, eso se acabó hace tres años. No, no, estaba, esto nomás es... Un, ¿cómo se llama? Chala, chala, ya, Jorge. ¿Y dónde está mi sobrón? No, se lo ganó más tan grande. Entonces, a ver. Eso nomás es un ¿cómo se llama? Un ejemplo. ¿Más cuántos? De que dice, no, te lo trabajo 500 mensuales con comida y te lo trabajan. En todo el mes te lo trabajan 5 pinches veces. Bueno, perdón, entonces, ¿qué dijiste? ¿Qué dijo? En todo el pinche mes bueno, te lo trabajan 5 veces, 6 veces en todo ese tiempo y llega así. ¿En cuánto tiempo? Bueno, pues es, que es lo que vamos a hablar. De que te dicen que te lo trabajan por un centro por el mes. Se habla, Adrián. Y no te lo acaban. Como quiera lo vas a dejar. ¿Qué le pagué? Bueno, vamos a volver. Bueno, ahora sí. Aquí estamos, como digo yo, a reconocimiento, ¿verdad? Este hombre, buen arrendador de caballos, sea gustoso, ¿verdad? Con él. Yo lo bueno, recomiendo porque... Ay, bueno, si quiere agarrar más caballos, todo, sí, acá, sí, que deje su número, que deje su número para que, si le quieren hablar, o si quieres por ahí, su número, bueno, acá, ¿no? Ahorita nos falta. Más adelante. Caballos de renta, de baile y de cola. Ah, ok. Es que aquí el compadre está haciendo su lienzo en su propia casa. Lo que quiere hacer es terminar todo para empezar bien. Bien hecho. Desde que empezó hasta el coleador, cuando quiera el cliente, porque tiene un día lienzo. Va a hacer su lienzo en su casa y es lo que quiere hacer. Agarrar caballos y entregarlos ya, ya limpios. Y yo siempre le he dicho a todos los garantía. Si al caballo se le cae la herradura en 6 semanas, yo voy y lo regreso y la pongo gratis. Ah, ya está. Los caballos que arriendo yo, si no les gusta al cliente, nomás que no me pague y ya. Y listo. Se acabó, pero yo, un caballo al cliente le digo yo, me quieren pagar así un mes antes de gastar los vendidos. Pague como, págueme como el caballo vaya aprendiendo. Exacto. Si el mes, si el caballo va a aprender, el mes, voy a agarrar yo el cheque. Exacto. Sí, porque a veces, como dice Adrián, ¿no? Tener muchos caballos, a veces no es fácil trabajarlos todos. Entonces batalla uno bastante o bastante tiempo se lleva. Pero como dirán, pero que no se puede llevar, ¿no? Es como yo decir, ponerme allá a estar animando el coleadero y estar grabando, no voy a poder, ¿no? Las dos cosas no puedo. Entonces a veces he hecho un compromiso que no puede uno, pues ¿para qué? De los viejos, no se puede chilar ni comer ni no. Exacto, ese es el mejor dicho, ahí está, exactamente. ¿Con qué estamos, hijos? Ya dijeron, gracias a ustedes. Ahí saludos para toda la gente de Valparaíso, Zacatecas, allá para toda la familia de allá, los ranchos, y ahí estamos. Ya estamos. Vamos a la orden, viejo. Ya dijo, Tregalón. Ya estamos. Voy a entrar con ustedes al tema ahí con Adrián. A responderle sobre... No, entre el tema, porque los temas se ponen buenos y ahí le responde. Aunque es poco enojón y la gente se agüita, pero bueno, ahí está. Le están cobrando $500 para que trabaje en el caballo 4 o 5 días. Estamos cobrando hace 5 años. Cobraban 500, grabas, se lo trabajaban 2 o 3 días, 1 horita. No te ajustaban en el mes, no te trabajaban. Entonces, es lo que digo: mucha gente, por eso la gente está espantada. Ya no quiere llevarle cabezas a nadie porque te dicen que te lo van a trabajar. El vecino no trabajó muy bien, pero fue el mono. El mono, mi respeto es el pinche mono. Hay otra de las cosas también. Que un arrendador también arrende el caballo, hace lo que él puede, lo máximo.
pero le sube un vato que absolutamente no sabe nada de caballo, es nadar contra la corriente. Y lo mala. Déjame decir una cosa. Ese está bueno. ¿Qué te parece si te invitamos? Lo invitamos al programa para que hable. Pero lo que yo te digo, el pedo es este. ¿Cuál sábado? El martes. El martes. ¿Qué anda pedo? ¿Qué anda pedo? Bueno, mira, hay otra de las cosas. Adrián, discúlpeme, yo voy a seguir grabando para allá. Pero ahí estamos, mira, como quiera. Ahí los invitamos el martes a Calzón Quitado con mi compañero Chavita y su servidor. Y vamos a tener a este vato de invitado. Hay unos caballos que dicen que lo lleven que arrendar. Hay otros caballos que era, hay unos caballos que sí se prestan para trabajar con los animales. Hay un caballo que es completamente alérgico a las vacas, que no lo puedes hacer tú ni en pinche grúa al caballo. Que hay que entender que es como la gente, hay gente que es de mal humor y hay gente que no. Por eso te digo, llegas a un rancho y te dicen, ¿para qué andas buscando el caballo? Ellos te dicen específicamente para qué quieres el caballo. Ah, no, José. Si me van a decir que para qué quiero el pinche caballo, lo compro un caballo de palo, el hijo de la chingada. Si te lo voy a llevar a un arrendador y lo quiero para mi pinche chamaco o para mi vieja que no sabe ni más, el arrendador tiene que saber también trabajar un caballo así. Tienes que escoger el caballo adecuado. Exactamente. Está bueno. Porque ya va ahorita por líneas, por sangre. Pero ahorita lo que vamos a hablar es que si lo quiero para mi vieja o para mi morro. No, pero es lo que puedes agarrar un caballo de brinco para que. Exactamente. El sábado va a estar este cabrón con nosotros. El martes a las 8, ahí está, ya vamos. Yo voy a seguir grabando, pero platiquen, ¿eh? Yo estoy bien ocupado, pues no sé si voy a poder. Bueno, si puedes, ahí vamos a estar, lo vamos a invitar. Topic, cabrón, no te aguantas. Sí, yo, sí. Yo voy a seguir grabando, ahorita nos vemos aquí y seguimos platicando, ¿eh? Ya bueno, ya. ¿Está listo para la selfie o qué? ¿Cómo están? Bien, ¿cómo están? Eso, ¿qué tal se lo están pasando el día de hoy? Bien. ¿A gusto? ¿De dónde están, muchachos? ¿Por aquí cerquitos? Vienen de lejos. Una hora. ¿Una hora? Ah, qué bueno. Pues saluden ahí a la familia, un saludote para ustedes también. Y que estén bien. ¿Eh? Ya no les molesto más. Tómense la foto ahora sí.